Qué bonita guambría esa. ¿Guambri? ¿Qué me está por acá? Más 22. Dile a la mamá.
Gracias.
I'm going to go to the hospital.
Porque
Acá comenzó. ¿Cómo está, amigo Luis? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos comenzando lo que es la chacchapada, ¿no? Sí, bueno, acá comenzando nuestra costumbre, nuestro distrito Campamarca. Muchas gracias. Y ya comenzando nuestra costumbre con las orquestas Nobel Sensación y después seguiremos con las cocineras y las payas. Virgen de Santa María. Acá los amigos están chachando su coquita para que la fiesta pueda salir todo perfecto. Claro, claro, claro. Amigo, una palabrita esta vez. Claro. Que decirles, estamos en costumbre de chachapada y luego viene el Reina Cuy con las payas y las cocineras. El tradicional Reina Cuy. Perfecto. Aquí también nos encontramos con el director de la orquesta, ¿no? ¿Su nombre, amigo? Pues, en primer lugar, saludar a mi público peruano. Pues muy buenas noches. El que les habla, Antonio Rafaelo, director de la orquesta La Nueva Sensación. Pues estamos haciendo el costumbre de este prestigioso pueblo, distrito de Pampamarca. Y así sucesivamente seguiremos con la costumbre. Muchísimas gracias. Por acá, alguien, tal vez unas palabritas. Sí,
Precio. Tú tienes que pedir. Claro, pero si yo, bueno, ¿cómo le voy a dar? Claro. Tú, con tú se convierte. La gente no quiere que muy buenas noches, amigo maestro. ¿Cómo está? Este, tal vez buenas una noches. Palabrita también para esta noche que está en la, estamos en el, la hora de la chachapada. Muchas gracias. Antes de nada, pues, señores, a la orquesta, estimados familiares, buenas noches. Bueno, que para mí, el primer momento es agradecer, pues, la presencia de toda la familia. Ya, en estos momentos, pues, estamos ya en una costumbre tradicional que se llama la gran chachapeada. Entonces, ¿para qué? Para que en los días de la fiesta, para pasar bien, sin problemas, sin discusiones. Entonces, es nuestra costumbre. Ya, también al otro lado, las payas, las cocineras, están en el mismo costumbre. Más bien, señor animador, le agradezco su presencia. Y de igual manera, pues, a todos los presentes. Muchas gracias. Ya. ¿Tienes celos? Sí. Madres, muy buenas noches, o como se le decimos, cocineras. En primer lugar, agradecer a nuestro Padre Poderoso que nos acompaña en este momento. En segundo lugar, es agradecer a cada uno de ustedes que me acompañen a esta fiesta costumbrista en nuestro distrito de Pampamarca. Y en este momento estamos comenzando la gran chachapeada, ¿no? Y seguidamente será Reguenacuy con la orquesta y con las payas. Y bueno, voy a presentar uno por una a las cocineras que me van a acompañar durante esta semana. Y acá todos son parte de la familia. Mayor, papá. Cocinera mayor, ajá. Es aquella, Esteban Mato. Y la segunda cocinera, la cocinera segunda, la señora Goya. Sucesivamente, las metidas me acompañan igualito como cocineras. Entonces, también acá dos cocineras ya de muchos años, siempre venimos acompañando. Son ya muchos años que van cocinando. Igual mis tías, mi tío, acá, mi tía Elena, mi tía Julia, mi tía María. Igual me va acompañando en esta fiesta costumbrista. Y a ver, algunas palabras de alguna familia o tías. A ver, vamos a preguntar. Buenas noches, mamita, ¿cómo está? Noches. ¿Algunas palabritas? Noches. ¿Cómo está la fiesta? ¿Cómo está comenzando? Ven, fiesta va a haber toda la noche, vamos a bailar. Claro, y para eso hay que chachapar. Claro. Bastante. ¿Tú no? Muy bien. Buenas noches. ¿Usted, mamita? Para pasar bien estamos chachapando. Así es nuestro costumbre de nosotros. ¿Aquí en Pampamarca? Ajá, aquí en Pampamarca. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más por acá? A ver, usted se va, disculpe. Ya, vamos. Bueno, ahora como ya está pues costumbrista acá en Pampamarca, estamos empezando pues hoy día la chachapada, toda la familia, todos estamos reunidos. Así es nuestra costumbre de acá, de nuestro pueblo. Estamos toda la familia. Perfecto. Ahí también acá la señora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Algunas palabritas? Señora. Bueno, nosotros hemos venido también como familia, mi sobrino también, como familia, hemos venido a acompañar
el hacer su fiesta de costumbrista acá al pueblo. Como dice acá, nos toca chachar y para trabajar bien, ¿no? Cocinar y también para bailar bien, para acompañar. No. Perfecto. Tal vez la señora también quiere recalcar algo. Bueno, buenas noches con todos. Me agradezco que me están acompañando. También yo vengo de lejos acompañando a mi sobrino. Como es el costumbre del pueblo, ¿no? Estamos empezando y ya pues chachapear para pasar tranquilo en la noche. Así es, y para que la fiesta salga toda la semana perfecto. Así es, perfecto. Gracias. Exactamente. Acá también tenemos al amigo, tal vez unas palabritas. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Muy bien, Chachapán está muy bueno. Solo esperamos pues pasar bien con toda la familia, ¿no? En armonía durante la fiesta, ¿no? De nuestro patrón San Lucas y también esperamos de bailar con las palias. Muchas gracias. Perfecto. ¿Y qué ya cómo concluimos, amigo? ¿Qué te pareció las palabras de las cocineras que están contigo, te apoyan, están chachando para que la fiesta salga perfecto? Sí, muchas gracias, la verdad me siento feliz, contento, aquí en mi pueblo, distrito de Pampamarca, ¿no? Y con ellos voy a trabajar durante la semana con mis amigos, con mis familiares que me van a acompañar. Y contento, feliz, igual para usted un saludo para Producciones, que me va a acompañar durante semanas y saludo para toda la familia, no solamente para por acá, también extranjeros que me apoyaron. Bueno, quiero darle un saludo a mi tío Geroncio, a mi tía Lourdes y también a mi tía que me ha apoyado de Estados Unidos y también a mis primos, saludo hermano César, muchas gracias. Aparte, tal vez también en esta fiesta está involucrado tal vez tu padre, tu madre, los hermanos, tal vez, ¿no? Claro, sí. Gracias a mi padre, Máximo Esteban Mato, y también mi madre, Norma Vega Villanueva, que desde el primer día me acompañan, y también a mis hermanos, que Marixa Esteban, Delia Esteban, Javier Esteban, y parte de mi madre, Normita, Luis, Alfonso, que me dan... De repente no están presentes, ¿no? Pero sí me dan un aliento que de donde que están. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Bueno, a seguir chachapando. ¿Cómo que dice la coca? A ver. La coca está bien, ¿no? Entonces la fiesta va a salir muy bonito. Muchas gracias a ustedes. Decirle también que la pasemos bonito la semana. Muy buenas noches, señor Teófilo, ¿cómo estamos? Unas palabritas. Buenas noches. Disculpe. Primeramente, respetos a toda la familia presente, a todas las mamitas, a mis compadres y también a los señores sirvientes, las cocineras, a todos ustedes mis saludos, muy buenas noches. Solamente cumpliendo las obligaciones y costumbres de mi pueblo, distrito Pampamarca, estamos esta noche en Chachapada y enseguida pues será la Reina Cuy y enseguida será el ensayo principal, con las payas y con el ruco, el inca, todo lo que sea para poder hacer realce nuestra costumbre en nuestro distrito de Pampamarca. En esa parte, pues, pido a todos mis familiares presentes su buena comprensión y su buena voluntad de acompañarnos. Una voluntad quizá que el señor patrón San Lucas espera, pues, de vosotros. Esa sería mi pequeña opinión, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, amigo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Usted también parte de la cocina, ¿no? Parte
parte de la orquesta. ¿De la orquesta? Sí. Buenas noches, amigo. ¿Cómo está usted? ¿Usted también de la orquesta? No, yo soy Pacha Serviente de La Chicha. Ah, ¿ya? Y de todas maneras apoyaremos a toda la familia para quedar bien al funcionario. ¿Su nombre? Efraín Hermosí Guamán. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Cómo estamos? Hoy estamos en la Chacchapá. Sirviente. Ayudante de Sirviente. Sí. ¿Su nombre? Tomás Cruz. ¿Tomás? Cruz. Cruz. Muy bien, amigo Tomás Cruz. ¿Su nombre, amigo? Disculpe. Ambrosio Cruz. Ambrosio Cruz. Sí. Qué bien, entonces vamos a seguir en la Chacchapada hoy día para más tarde irnos a lo que es este Rayo Macuy, ¿no? Sí. Perfecto. Adelante, amigo, sigamos. Ya. Muy buenas noches, señora. ¿Cómo estamos? Buenas estamos noches. Hoy estamos dando inicio a lo que es la gran chacchapeada y a la vez también ya con los cocineros, las payas, la orquesta. Y ahora usted está en lo que es, creo, los chingritos. Sí. Bueno, primeramente buenas noches. Acá estoy preparando el chingrito con mi comadre y con mi sobrina Aida. Y para las orquestas, para las payas, para las cocineras y para los invitados. Yo me llamo Norma Vega Villanueva. Perfecto, ese chinguerito va a ser casi para 100,000 personas. Sí, acá está una olla más para el público. Ah, para todo el público, público, ¿no? Sí. ¿Eso lo sirve hoy día? Sí, hoy día voy a servir, esta noche lo voy a servir este chinguerito que está preparada en la olla y en la tetera. Ah, perfecto, sí. Muy bien, qué bonito. Sí. Tal vez también acá la señora lo presentamos. Sí, acá mi comadre y mi sobrina Aida. Aida, hablo. Buenas noches. Me llamo Aida, soy de hija de Flavio Calixto. Estoy acompañándole acá a mi tía Norma Vega a preparar el chinguerito, ¿no? Para las payas, para la orquesta y para todo el público en general. Que nos acompaña toda la noche en la amanecida, ¿qué es? No, yo primera vez que vengo y... No, y me da gusto de estar acá, ¿no? Porque años que estoy acá y estoy aprendiendo todo hacerlo. De repente el próximo año también vuelvo a estar otra vez. Muy entonces, bien, muchas gracias. Entonces esta noche tenemos chinguirito cebrado. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, familia Payas Virgen Santa María de Ovas, Huánuco. Mi saludo cordial a cada uno de ustedes. En primer lugar, agradezco por su apoyo a cada uno de ustedes. Y estamos comenzando esta fiesta costumbrista de mi pueblo, distrito de Pampamarca. Y quien le habla es un joven Luis Esteban Vega. Y estamos comenzando nuestra costumbre que llamamos la gran chacchafiada. Enseguida vamos a tener Ricanacuy con las orquestas y con las cocineras. Y sucesivamente vamos a continuar con nuestra fiesta costumbrista del pueblo de San Lucas de Pampamarca. Y según eso vamos a conociendo y no queremos buena participación cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bravo. Qué bueno. Bravo. A ver, nos vamos con el ruco mayor. ¿Quién es? Ya. Buenas noches, amigo Feliciano, ¿cómo estamos? Estamos comenzando la hora de la chacchapada. Bueno, gracias al mayordomo, señor familia Esteban, ¿no? Por darnos esta confianza a esta agrupación que viene de allá de Ovas. Y ya pues simplemente pedir, ¿no?, a cada uno de ustedes, cada actor de las integrantes, poner de nuestra parte y hacerlo pasar bonito y quedar bien con él y como tanto el grupo. Y también, ¿no?, acompañado con el productor MR, como siempre caminando en distintas partes de donde caminamos. Y simplemente tengan compromiso y así como nosotros nos comprometemos, también hay que... Si estamos acá todos tenemos que estar aquí. Y no,
ahorita, como ahorita no, ¿no? Y ayudar lo mejor, pues. Muchas gracias. Bien, 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 las palmas. Eso es muy bonito. Ahora vamos a hablar también con la capitana mayor. ¿Quién es? A ver, pues, falta la capitana. Buenas noches, señora Rosita, ¿cómo está usted? Siempre radiante. A ver, vamos a escuchar sus lindas palabras. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con cada uno de ustedes, en especial con el señor mayordomo Luis Esteban Vega. Y bueno, para toda la familia Esteban y linda distrito de Pampamarca, ¿verdad? Y más integrantes presentes, también a las chicas que nos acompañan. ¿Qué puedes decir? Estamos mascando las cocas. El costumbre. El costumbre, haciendo siempre, en cada distrito, cada pueblo que vamos. Y bueno, siempre dejando un recuerdo maravilloso, ¿no? Y gracias a usted, en especial, que siempre está con nosotros. Y bueno, la segunda capitana de Santa María. A ver, ahí está Polonia, también unas palabritas acá para el mayordomo, para este bonito distrito de Pampamarca. Buenas noches con cada uno de ustedes, chicas. Aquí pues estamos cumpliendo el compromiso con el funcionario, el señor Luis Esteban. Luis Esteban, muchas gracias por confiar en nuestra persona, en nuestro grupo, que es Virgen Santa María de Ovas. Y muchas gracias. Y lo estaremos ahí pasando bien, cumpliendo con nuestras obligaciones. Muchas gracias. Vamos a preguntar a más chicas también. Acá tenemos más chicas que pueden participar. Mari. Algunas palabritas, tal vez, ¿quién? Mari. Mari, a ver, bueno, Mari. Yo, como natural pampamarquina, ante todo con ustedes, muy buenas noches. Bienvenido a este distrito que es bello, hermoso. Yo creo que acá están la familia Santa María de Ovas, también hay familia de las Payas Nueva Generación de Huancabamba, también están por primera vez en este distrito. A cada uno de ustedes, bienvenidos. Yo lo único que, lo que quiero es que todos nosotros en conjunto, en grupo, pasemos bien. Y que hagamos quedar bien a la familia, aquí al funcionero. Y la fiesta está pues, para pasarlo bien. Llévanos un bonito recuerdo. Eso sería todo. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, nuestra amiga Jackie también, una de las chicas que baila bien. Hemos tenido oportunidad de verlo en diferentes lugares. Adelante. Ya, bueno, muy buenas noches con todos. Bueno, aquí estamos, el costumbre de la chacchapada, ¿no? Con la cuadrilla, Paya Santa María de Ovas, ¿no? Gracias por confiar en mi persona y en sí. La primera vez salgo con la cuadrilla, ¿no? Nada. Bueno, se va a quedar. Y me voy a quedar, creo, para siempre. Bien, vale. Gracias. Tal vez acá también tenemos más personas que pueden brindar unas palabritas para el mayordomo. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches con todos. El grupo de Santa María de Ovas y también la nueva generación de Huancabamba. Y gracias el mayordomo, el señor Esteban, por confiar en nuestra persona. Bueno, solo hay que dar todo por ellos y para quedar bien, bueno, eso es todo. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más que desea tal vez brindar unas palabritas? ¿O todo está perfecto? Por el momento, porque todavía ya estamos en... Bueno, que han chachado su coquita. Ahora, ¿qué dice la coca, pues? A ver, la coca dice que vamos... Sí, camaca. Que vamos a ganar, ¿no? La coca dice que vamos a pasar la fiesta tranquila, en unión, sí, con mucha diversión, alegría, y dejar un bonito récord en ese estilo de Pampamarca. Eso dice la coca. Perfecto. Amigo Luis, ya escuchaste las palabras también de las chicas, de las señoritas Payas, del Ruku. ¿Recalcarle tal vez algunas cositas? Sí. Bueno, me quedo contento por el apoyo y por el no que me están dando. Y solamente les pido, por favor, un poco de puntualidad en cualquier cosa, ¿no? Y hay que... Ustedes son las personas que van a hacer bailar al público. Exactamente, ¿no?
Entonces, al público se debe valer, no interesa si es borracho o lo que sea, ¿no? Acá lo que ustedes lo que hacen bailar al público, nada más les pido, igual a los grupos, a todo en general, al grupo, y yo confío en ustedes. Y hace quedarme al funcionario y a la vez ustedes también quedar bien. Y así sucesivamente, para que puedan salir más adelante. Nada más, perfecto. Muchas gracias. Un brindis por ello, pues, para eso está el... La agua bendita, la shakta, pues, la claro, puede decir la shakta, ¿cómo pues? La shakta no hablan, dice. La shakta yo me puedo tomar todo. Es de huasca, esa. Sí, ese es buen cambio de cerveza. Un saludo. Chinguiriti. A ver, pues, vamos a brindar, ¿no? Este es el chachapada. Y también como Rayonacuí, ¿no? Más adelante. Más adelante. Más adelante que vamos a estar. Así que bastante, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos. Ya. Excelente. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo. De nuestro mayordomo Luis, señores, familia, Esteban, compañeros de trabajo, todos en general, tengan ustedes muy buenas noches. El quien les habla, director de la Orquesta Internacional La Nueva Sensación. Ya, bueno, pues para empezar a hacer la costumbre, pues en primera palabra, ¿ya? Para empezar esto de nuevo. Ya. Magnífico. La costumbre empieza con las palabras de usted. Ajá. ¿Usted? ¿Puede ser? Sí. La puede ser. Uh-huh. Ya. Bueno. Muy buenas noches al grupo Orquesta Nueva Sensación. Un saludo a cada uno de ustedes y a Bruco y los sirvientes y a toda la familia Esteban. Enseguida tengo un pequeño compromiso con mi pueblo, distrito de Pampamarca, que estamos realizando en estos momentos, que se llama Chachapeada o Rikanacuy. Y solamente quiero que hagan una buena presentación, quiero que hagan a bailar al público. Nada más le pido. Muchas gracias. Derecho. Algunas recomendaciones, felicito, como la cabeza de la orquesta, ¿no?
no tomar mucho, ser un poco más responsable en las costumbres, todas esas cositas. ¿Ya necesitan? Nada más. Ya. Salud. Salud. Yes. Es para toda la semana. Ya, es ya. Es para toda la semana. Ya, toda la fiesta. Sigue, Bueno, algunas recomendaciones también para usted, señor Grupus. No pasarse de tragos, cumplir las costumbres como debe de ser. Más que todo, ¿cuáles son sus funciones de usted? Queremos saber todos. Pues no voy a estar a las últimas horas, no estar discutiendo. Mi función es guiar a la orquesta. Ya. Hacer conocer a todos los funcionarios. Las visitas. Más por mi trabajo, porque después del programa es cumplirme. Y así no hay ningún, ¿no? O sea, de los 5 días, el día de usted, no hay, ¿no? Así, allá, simplemente es su función. Ya. Lo que sigue. Al sirviente. Tu derecho, tu derecho. Ahí está el costado. Ya, tu derecho con esto es para que cumples. Aquí, para toda la semana, porque no se tome. ¿Tú no eres alto? ¿Pasa? Alto, bastante. ¿Quién sabe? Allá, alto. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Bien, con la orquesta y con todos ustedes, muy buenas noches. Yo soy este sirviente de Chicha. Y de todas maneras, nos estaremos apoyando en la comida también. No solo el chiche, vamos a estar, no voy a atender de la comida todavía, vamos a estar sirviendo eso. Nosotros, esa es mi función. ¿Su nombre cuál es? Efraín, el Lucivo. Efraín. No, algunas recomendaciones, señor servicio. Si usted va a cada almuerzo tiene que haber su chicha, ya, su agüita, ya. Y segundo, que no se, a la cocinera tiene que decir que no sirve mucho. Poco a poco, dependiendo de que nosotros terminamos, vas a pedir agrego. Si es que sirve bastante, a veces pierden, ¿no? Otros no comen, dejan y no queremos que piensen mal de nosotros. Ya, señor servicio. Ya, eso sería todo con estos su derecho. El cuerpo de los señores. Sin shinkar, ¿no? Shink, ¿sabes? Para comprender esto. Gracias. ¿Lo que sigue, Luis? Lo está acostado. Disculpe, que fácilmente sirve lo que ustedes. También eres un ayudante, más. Ayudante. ¿Cuál es su nombre? Tomás Cruz. Tomás. Igual manera, las recomendaciones que le dio al señor Efraín, lo mismo, ya señor, ¿no? Con esto estaré cumpliendo los 5 días de derecho. Señoras cocineras. Buenas noches. Soy el director de la orquesta. Pues simplemente para darles unas recomendaciones. Ya, cada vez está la costumbre, ¿no? Bueno, más que todo, como ustedes están en la cocina, primero, no hacer más nos choca de sopa de res. ¿Ya? Es una. Y mucho colorante tampoco, ¿no? ¿Ya? No es a veces
Y servir poquito. Poquito. Poquito, ¿no? Normal, es el mínimo nomás. Para terminar, y si terminamos pedimos más. Ajá. Y todo, pero bien higiénico, todas las cositas. Y no te pedimos cosas buenas, ¿no? Lo que hay. Lo que hay, 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 lo que hay
pues mi recomendación es de que, en primer lugar, evitarse mucho del trago. No tomar mucho, o sea, cumplir con las costumbres del distrito de Pampamar. Hace quedar bien al señor mayordomo. Y bailar, con me imagino que ya, pues, o sea, de cancha, ¿no? Ya. ¿Cuál es su nombre? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Señores familiares de la familia Esteban. Músicos presentes. Mi nombre es Elder Guaranga Gómez. Somos la cuadrilla, ya como ya los conocen, Virgen Santa María de Ovas. Nosotros nos representamos aquí por un compromiso para poder cumplir y asumir nuestra responsabilidad, quedar bien en nombre de la familia Esteban, más que todo al señor funcionario y también a toda su familia, y a la vez el grupo Santa María tiene que quedar bien. Simplemente recordarles también, como nosotros vamos a diferentes lugares, vemos diferentes costumbres, y con la orquesta y las payas tienen que haber una coordinación para un concurso de orquestas y de las payas también. Una coordinación ambos para poder seguir y ser los mejores, y nosotros tenemos que ser los mejores de todo esta semana del costumbre del pueblo, del Pampamar. Para nosotros es un placer, es un orgullo estar aquí, y mi compromiso, le comprometemos a toda la familia Esteban, lo vamos a seguir, salir en alto el nombre de la familia. Y eso es todo lo que les quería decir, y muchas gracias. Bueno, creo que mi compañero ya recalcó lo que me tocaba decir, y creo que ya han entendido, ¿no? Soy el director de la cuadrilla Santa María de Ovas, y me parece que ya ustedes como músicos ya saben las costumbres del pueblo. Siempre en coordinación para poder salir, para poder hacer lo mejor, lo que sabemos hacer, tanto como ustedes, tanto como nosotros. Entonces, cuando hay un mutuo acuerdo, yo sé que vamos a hacer las cosas como debe ser. Y agradecer a toda la familia de Esteban, y gracias, ¿no?, por permitirnos llegar a este lindo pueblo, distrito de San Lucas de Pampamar. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo. Lo que sigue. Incas. ¿Hay incas? Los incas. Todavía. Allá los incas van a venir. El vuelo atrasó. No estás ahí al Cusco. Como te veo mañana, no sale nunca. Iba a salir. Está en camino. El día siguiente que sale. Ah, bien. Las dos capitanes. Bueno, público presente, gracias al señor funcionario por la confianza que nos tiene
y bueno, músicos, ustedes en general. Mi nombre es Crifalvi Abad Flores, más conocido como China. Y nada, gracias. No importa por el director, no importa, pues si ha de ser director. No importa, soy director. Ya aparece el director. Soltera, casada, divorciada. Soltera. Bien, casada, porque es con usted. Buenas noches a cada uno de ustedes, señores, músicos. Yo me presento como la capitana de la familia Santa María. Bueno, para recalcarles que tanto las payas y las orquestas nos comprometemos para hacer quedar bien al funcionero, a la familia Esteban. Bueno, mi nombre es Apolonia Erelia Guaranga Gómez. Muchas gracias. ¿Familia de Charlie Guaranga? Exactamente. Casada, soltera, rega. Soltero, casada. Bueno, es que rega. Su derecho con eso para que puedan tener los 5 días bailar bien. Un show. Por favor, nosotros nos tienen que bailar con otra orquesta. ¿Cómo? Sé que volteaban, por favor. No, ya recibí. Ya recibí. Por favor, la capitana nos puede hacer eso. No sé si no. Sin votar. Hola, Berlín. Ya eso sería todo. Siguiente. Bien, familias presentes, señores orquestas, sensación, nueva sensación de Huánuco y compañeros de la cuadrilla Virgen Santa María de Ovas, tengan ustedes muy buenas noches. Quien les saluda es la señorita Maribel Moy Esteban, integrante de la Paya Santa María de Ovas. Bueno, pues lo único que yo les puedo recalcar, señores de la orquesta, es que culminemos este compromiso de la mejor manera. Hay que llevarnos un bonito recuerdo de este distrito hermoso también, así como las mujeres, que somos hermosas las bailarinas. Eso es todo, gracias. Muy buenas noches, señores, familias, y el señor Inca, Luis, Esteban, y las orquestas presentes, ¿verdad? Bueno, somos de Paya Santa María. Por favor, creo que debe haber una unión, tratar de entendernos, en comprensión en todo, ¿no? Mucha comunicación, porque no el que ustedes tocan, lo que nosotros decimos. Por favor, mucho apoyo. Bueno, simplemente eso, gracias. Los padres tienen que estar alegres, felices. Aunque haya terminado con tu enamorado, tienes que estar feliz. Bueno, un brindis por todos y por el empiezo, ¿verdad? Sí, así es. Salud, estoy volteado, sin pensarlo. Pero me ha llenado. Así es que nadie me dice salud, por favor. Es que nadie está controlando. Ustedes se sirven poquito y se toman. No, no, no. 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 No, no, no.
Si se van a quejar, ¿para qué dicen salud? Si se van a quejar, ¿para qué dicen salud? Todos dicen salud y nada va a salir. Ya. Cualquiera, pero no todos contra uno. Ahora chores. Así es. Bueno, ante todo, salud. Claro, más tomada. Y a poner, tú ya sirve. ¿Cómo me sale perdiendo? Ya les enseño el pañuelo que se tiene que saludar. ¿No sabes saludar? No sé. Ya, pues eso sería todo. Sí. Bueno, buenas noches. José Fernández para servir. Mucho gusto. Para servir. Para servir. Para servir. Como ya les mencioné. Gracias. Bien, familia Conejo. Mucho gusto. Bueno, ante todos, muy buenas noches. Integrante del funcionero, la familia Esteban, integrantes de la orquesta Nobel Sensación de Huánuco, tengan un cordial saludo de muy buenas noches de parte de quien les habla. El quien les habla es la señorita Silvia Patricia Caqui Esteban. Soy representante de la cuadrilla Virgen Santa María de Ovas en la fila número 3. Muchas gracias. Espero que no tomes la fiesta. Saluda a todos. No, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Y mi nombre es Flor Falcón. Recordando todo lo mejor de nosotros. Y ustedes también les piden que nos apoyen a coordinación y. Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Guadalupe Moya. Bueno, derecho. Gracias.
Toma, sin miedo. ¿Cómo sin miedo? Para el valor. Tal vez sí, como Tom. Con los señores funcionarios, con el señor Brukush, todo. Y pues bueno, ya todo. Y estaremos con el ensayo, ¿no? Sí. Ya, con el ensayo. Y ya, eso sería todo. Gracias. Primeramente, dando gracias a nuestro divino creador siempre que nos colme de bendiciones, que nos tenga reunida acá las autoridades de Pampamarca, visitando tu humilde hogar de acá, de lo que es el funcionario Apuinca,
Luis Esteban. Como conociste, un chalecito, ¿no? Y un gran amigo. Primeramente, felicitarle por su cumplimiento legal que está haciendo por el bienestar de nuestra sociedad y de nuestra población. Y luego, nosotros como comprometidos con la población, con las autoridades, velando el cumplimiento legal como debe ser, estamos visitando las humildes casas. Solo para poder conversar, dialogar, para que se lleve un buen trabajo, un buen hacer en los cotidianos que va a pasar durante la fiesta. Solo para eso venimos a visitarlos y hacerles llegar algunas peticiones y algunas coordinaciones entre ustedes, dialogar y conversar, para que no haya algunas discrepancias a mañana más tarde que puede pasar durante toda la fiesta. Para eso voy a ceder mi palabra, acá estoy con el presidente de comunidad, más mis regidores y estoy también con el juez de paz y más el gobernación y personas que me acompañan durante el acompañamiento y el costumbre de nuestro pueblo que está conviviendo durante toda la situación. Gracias, nada más. Adelante. Bien, señor funcionario, señor medio de prensa y sirvientes, señor alcalde, señor juez de paz, regidores, señor autoridad política y todos nosotros aunados visitamos a este humilde hogar. Primeramente para felicitar que la familia Esteban siempre nos colabora con esta fiesta de Cajamarca, dando realce a nuestro patrón San Lucas de Pampamarca, que todos los años festejamos el 18 de octubre. Simple y llanamente, nuestra visita, como de costumbre, pues, en esta tarde es para el ensayo, ¿no? Visita de autoridades. Solamente para invocar en mi condición de presidente de la comunidad campesina de Pampamarca. Mi nombre es Mario Solís Calixto, un educador más, y solamente para decir que esta costumbre que se lleve pues de la mejor forma, dando un realce. Señor contratista de la orquesta, suplicamos desde aquí, usted como gran músico, un veterano responsable, quisiera que hagas quedar bien acá al funcionario y a todos nosotros. Y en cuanto al respaldo de orden social, tenemos la autoridad política. Y en imagen institucional, tenemos actualmente, nos está grabando el señor, tal vez no lo pueden identificar, pero aparte de eso tenemos un grupo de prensa que ha venido desde Lima, para poder dar realce a esta fiesta costumbrista. Entonces quisiéramos que ustedes lo hagan de lo mejor. De lo mejor de lo que tienen en el arte musical. De igual forma, responsable de la cuadrilla de payas, nos den más bien sus nombres de su institución. ¿Para qué? Para mañana sortear para el concurso breve para el espectáculo de la gente, del público, para que todo salga bien. Entonces, y también al mismo tiempo recomendamos a los ayudantes, a las cocineras, todos estemos alegres, bailando, disfrutando esta fiesta. Tal vez si hay algunos impases entre nosotros, tal vez entre familiares, eso hay que postergarlo después de la fiesta, ¿no? Por este momento hay que pasar de la mejor forma. Nosotros como autoridades invocamos eso. Estamos todos aunados juntos, el juez de paz, las autoridades de justicia, el gobernador, el alcalde como jefe del pueblo y el quien les habla como presidente de la comunidad. Entonces, hermanos, Macén, tal vez a través de su medio de comunicación, difundir nuestra costumbre, nuestra tradición, así que empecemos con el respectivo ensayo. Sí. Creo que ya, gracias Macén por la mesa, les agradecemos infinitamente. Acá al hombre Chalecito, felicito públicamente. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Aparte de eso, para culminar, mira, en sí, mira, este de acá, este costumbre es valorar nuestra tradición, valorar nuestros antepasados, nuestros
nuestros abuelos, nuestros seguidores que han sido, y dar ejemplo a los jóvenes, a los niños, para mañana ellos que salgan adelante digan, esta fiesta hecha en el tiempo de tal año, por el señor estar representando, he hecho buenas fiestas, al menos tener una imagen que nos diga, se ha hecho bien. Y para eso les comunico desde ahora, tenemos una imagen venida desde Lima, que va a estar transmitiendo en vivo por TV Perú, y para un bien, justamente les pido que estén alegres, bailando diario, para un bien. Y seamos a lo menos conocidos a nivel nacional, no se acá, en Pamarca, ni igual, a nivel nacional. No les quiero cansar, para seguir el costumbre, lo que es el tema del, de lo que es el costumbre, de lo que es el ensayo. Gracias, más y les agradezco. Gracias. ¡Bravo! Bien, señor alcalde, señor presidente de la directiva comunal, juez de paz, señor funcionario de Huinca, Luis Esteban, y sus orquestas, las payas. En primer lugar, les hago llegar sinceros saludos, buenas noches, en nombre de la gobernación. A la seguida, pues, nosotros estamos para poder prestar amplias garantías y queremos paz y tranquilidad durante la fiesta, fiesta patronal San Lucas de Pampamarca. Entonces, les pido, pues, encarecidamente a ustedes, en primer lugar, el contratista de la orquesta, que sea el responsable cuando eso trabajo, hacer quedar bien al funcionario y también a la población, visitantes, y de igual manera las mayorazas de las cuadrillas de paya. Entonces queremos que bailen pues con todos los visitantes, con todos los ancianos, con todo el pueblo, con todos los pasados, ¿no? Y eso queremos, ¿no? Que se diviertan el pueblo. Hay muchos, a veces se pasan, ¿no? Se hacen de rogar, se emborrachan, no sé, tantas cosas. Pero hasta cumplir el compromiso, tienen que tener pues, un poco de respeto y hacer ver su cuadrilla, tanto la orquesta y tanto las payas. Nosotros estamos para poder prestar las garantías durante la fiesta. Muchísimas gracias. Director de orquesta. Claro, muy buenas noches, señores autoridades, señor mayordomo Luis Esteban, señoras, señoritas ñustas, señoritas payas, ¿no? Muy buenas noches. Les habla director de la Orquesta Internacional La Nueva Sensación. Pues nosotros estamos aquí en el distrito de Pampamarca. Gracias por la preferencia, ¿no? Y estaremos cumpliendo con todas las costumbres como debe de ser hasta la fecha indicada, o sea, estamos 15 hasta el 19. Y eso sería todo, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas las autoridades de acá, de esta tierra maravillosa, San Lucas de Pampamarca. En el nombre de Santa María de Ovas, ¿no? Como director, ¿no? Venimos por el apoyo, por el respaldo de acá del señor funcionario familia Esteban. Gracias por preferirnos y queremos pasarlo bonito con toda la familia, bailando, disfrutando con toda la comunidad. Muchas gracias. Bien, público, familia Esteban y a las autoridades. Muy buenas noches. Solo decirles unas cuantas palabras. Queremos también el apoyo de autoridades en cualquier circunstancia, ¿no? Hay veces hay disturbios. Yo no quisiera, en mi pueblo humilde, no quisiera un problema, un disturbio por ahí, ofensivos o... Por favor, a las autoridades. Quiero divertirme. Esta costumbre la hago porque me gusta. No es porque no tengo, solo lo hago porque me gusta y a mí y a mi familia igual le gusta. Por favor, a las autoridades le digo más orden. Creo que para esto están los gobernadores, tenientes y diferentes autoridades, ¿no? Entonces, queremos pasar esta fiesta en toda la familia y todo el pueblo. Hay que bailar, hay que gozar.
Eso es todo. Muchas, muchísimas gracias. Muy bien. Estamos para apoyarte, ¿verdad? Claro, gracias, muchachos. Gracias, por su cumplimiento. Estamos allá, gracias. Ya, muchachos, pueden empezar su ensayo. we'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Por lo nomás digo, pues, alguna palabrita, maestro. ¿Eh? Alguna palabrita por lo nomástico. Muy buenas noches a todos. A todos los que están presentes. Gracias por acompañarme. A todos los que están acá, la familia. Familia Calixto, familia Esteban. Familia, todas las familias que están acá, los paisanos, todo. Me agradezco bastante por haber que me están acompañando. Una sorpresa. No era para así, pero ya estamos en la fiesta, hay que aprovechar la orquesta, ¿no? Muchas gracias y nada más. Bravo. Pues, bravo. Bravo. Panadería. Yeah.
¡Otra vez! ¡Cuyami, cuyami, dime rey! ¡Cuyami, cuyami, dime rey! ¡Pasa maleta, pasa y larga! ¡Mándame a cuyazo, ni margueji! We'll be right back.
Sigue el sabor, sigue el sabor, sigue el sabor.
We'll be right back.